La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. El gremio está contigo. Pero sí tenemos reportes de compañeros en el trayecto a Nochistlán, en los trayectos a Jalpa, en los trayectos a Valparaíso, en los trayectos a Concepción del Oro, que pues han sido interceptados, que pues se han identificado y pues gracias a Dios los han dejado ir, pero hay algunos que han comentado que les han perseguido, entonces la verdad es que pues la han librado. Entonces de repente lo que se ha venido haciendo es estar comisionando de una unidad a otra a los compañeros que nos ha pasado. Se han pasado varios hechos, sobre todo para acá, para el lado de Nochistlán. Ahí en los poblados que están antes, pues han interceptado médicos, han interceptado otros compañeros radiólogos, compañeros que van a trabajar y ahorita los tenemos que comisionar a otro lado porque sí está muy compleja la situación. Algunas situaciones también de reporte de extorsiones donde se hacen, pues no sé cómo le hacen, pero investigan los teléfonos de los directivos y luego les llaman diciendo que tienen un compañero, que tienen que salir a dejar medicamentos y han hecho que ha habido depósitos de compañeros en algunos centros de salud a cuentas que para que, pues con la amenaza de que se llevan al compañero que les va a llevar los medicamentos y así muy complicado. Ojalá que diseñen un plan de seguridad que garantice la atención, no solo a nosotros en salud, yo creo que los maestros han de vivir el mismo, los sacerdotes, todos los que por motivo del trabajo pues nos tenemos que desplazar, pues siempre tenemos miedo en las carreteras finalmente, ¿no? Fiscal, no dejes de buscar, fiscal, fiscal, no dejes de buscar. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.